Okay, well, thank you so much, everyone, for gathering here. We have here with us about 30 people from across California who are here to share their stories. My name is Karina Martinez. I'm the Director of Communications with Communities for a New California. We're here hosting a forum, the first of a series of COVID forums that we are coordinating with the sponsorship of Univision. To give voice to what people in our community are experiencing as a result and during this pandemic. So here with us, and very grateful, we have residents from Riverside, Merced, Planada, Fresno, Coachella, and beyond across the state of California. And we also have with us elected officials who are committed to listen to their constituent stories. And so we want to thank you so much to all of the elected officials who are here wanting to hear the experiences that people are having and seeing how they can best offer support to their constituents. Well, we're very grateful for that. And we will have a moment towards the end of the program just to say thank you and have some reactions from that as well. Just to give some a little bit of an idea of how this is intended to go, we are a bilingual state, so this will be sometimes in Spanish, a veces va a estar en inglés, a veces va a estar en español. It will vary, so we're allowing people to discuss their experiences in the language that they feel most comfortable. Así que si quieren compartir en español está bien, if you feel most comfortable speaking in English, that's fine too. The purpose really here is to get to know what everyone in our communities are experiencing. That being said, we will have people sharing things that may not be medically sound. We want people to, we're all at different levels of understanding of this virus. So whatever we're hearing, we want to make sure that we take our advice from our doctors. We do have a doctor present with us right now, and so we can field questions at the end of the program or we can send follow-ups after this portion is completed. But that being said, please take your medical advice from a doctor, specifically your doctor. That would be the most important thing to do. And also with us, we have Ana Vargas, my colleague, who will be fielding comments from the chat as well. We'll be looking over those so that everyone has a chance to participate in the way that they can. So that being said, you know, COVID has really overwhelmed our state. Right now, we have over 3 million cases for this virus. And also we have, we're approaching 40,000 deaths. We have a very slow and we have a very slow vaccine distribution plans and our systems seem to be overwhelmed too. So we're in a rough spot, and it's had really real consequences, dire consequences for the people of our state. We have one of our first invitees. You know, we want to extend our condolences. Danielle, she wants to share her story about her family's experience with this pandemic and just an unexpected loss with the death of her father this week. Danielle, can you tell us first a little bit about yourself, who you are, and you know, how strong you are because you are in the weightlifting world. And then hey. Share your story. Oh. Hi, on. You can hear me? Yes. Okay. Hi, my name is Danielle Willis. I am a professional bodybuilder and a competitor, and as Karina was stating, yes, I am one of many that have experienced loss as a result of this pandemic and COVID-19. Most recently, lost my father last Friday to the virus. And the reason why I wanted to, you know, come on and share my experience is, you know, you see what you see on the news and what you read, and
maybe you might have experiences with people in your peripheral or maybe extended reach that might have had it or covered, or you just hear different experiences. But I mean, for it to cut as close to home as it did with my father, now the veil has been very, you know, it's been peeled back, and now I'm seeing firsthand all of the different issues now that are arising as a result of just, there's still so much lack of preparation, and there's still a lack in resources and things that we need. And you think of in context of, yes, death by any means is hard in any case, in any time, right? But now this is unprecedented times, a pandemic. And so, you know, basic things that you would need just in order to, A, be with your loved one when you're going through the process of them maybe or maybe not making it, it's definitely changed dramatically, drastically, down to the actual process of being able to bury your loved one and then say goodbye to your loved one, you know? And so I want to do my part now in any way that I can, just, you know, in any anecdotal way, just to really continue to shed light on the fact that, yes, this is still very much real, and adhering to the things that we need to adhere to and is very important about, you know, following, you know, the proper protocols and things that you need to do to be safe and in order to take care of yourself, and proper health is so important as well. And, you know, prior to my father, he, before the pandemic, and I don't know if anyone in here likes you just for your own, just likes to work out just to make yourself feel good, not necessarily to, you know, get strong or anything like that, but just to make yourself feel good and feel healthy. And that was taken away from so many, and my father was one of those. And so again, you know, those are big factors about health and livelihood, which again we don't talk enough about and definitely has not been addressed during this whole pandemic. And a lot of those things do come into play about how you can maybe, you know, put yourself in a better position to stay healthy or to fight this virus. And so, again, you know, I don't have anything other than, you know, just a personal, you know, perspective and emotion to contribute. But again, I would be remiss, you know, if I didn't say anything and stop and want to be a part of this conversation, because again, in real time, I'm experiencing it. And now, you know, I'm having people come to me left and right saying they're experiencing the same things and not being able to properly be supportive with their loved one and all of these things. And the root of the problem, before I close, which, you know, people need to really be mindful of, is the whole asymptomatic component and thinking that, you know, I'm okay and not being mindful. The whole reason why my father is not with us is because, unfortunately, my grandmother got it first, but we didn't know. And she was asymptomatic. And so it passed on to my mother. And then she got her own version, and then my father. And so, you know, just being mindful of yourself and your own, being aware of if you're okay, and just really just again, adhering to all the things that you need to make sure that you protect yourself and you also protect your loved ones. Because again, it may not hit you, but it might hit someone else. So thank you for sharing that. I just want to recap a little bit of what you told me this week, earlier this week.
was that Danielle had, she lost her father to COVID. He had been admitted to the ICU. And also that the experience after losing her father has also been extremely rough as well. She told me that even at mortuaries, people are crying, they're overwhelmed, the hospital staff is overwhelmed, that it's very hard to go through this process in this type of way when systems are being really, truly overwhelmed. And resources. And I didn't mean to cut you off, but resources, and that's very important. And I wanted to say one more thing on that to elaborate. Right now, as it is, we have to wait for certain supplies in order to properly bury him. So now that the setting the date and being able to, you know, actually move forward with the process is now contingent upon a basic need, you know, a basic need that now, you know, we're not sure if we're going to be able to get it or in what time, fashion, or form. Mm-hmm. And so it's awful. It's really awful. It's awful. And one of these things about COVID and what we've experienced too is that it's very unexpected. So a lot of times we've been going through this pandemic thinking that it's not going to happen to us, or being willing to take some risks. We have with us someone who's willing to speak out about the risk that he took, you know, with this virus. So I want to thank Eduardo Cáceres for being here. Even while being supplied by oxygen as well, for sharing your story too. One of my coworkers, Anna, is going to share on his behalf what his story is, because he is still recovering from COVID and is not able to talk for prolonged periods of time yet. Disculpa, ¿no van a traducir la junta o hay otra en otra donde te puedes meter que esté en español? Porque no todos entendemos inglés y no han traducido nada. Entonces no estamos entendiendo. Entiendo que se le murió a la señora su papá y alguna que otra cosa, pero como hablan tan rápido, no agarro todo lo que están exactamente diciendo. Se está tratando nada más de que están contando historias de lo que pasó con COVID-19. Sí, eso sí lo entiendo, pero si no nos traducen, entonces es como si no estuviéramos en la junta. Ahorita vamos a pasar con un señor que está en recuperación de COVID y él va a decir por él una de mis compañeras porque él todavía no puede hablar por periodos extendidos por su caso porque todavía sus pulmones están en recuperación. So Anna, if you could take over with by sharing that story. Certainly. Can you hear me? Yes. So this is Eduardo Cáceres from Riverside. This is his personal story. And he is an individual that travels a lot due to his work by car, buses, trains, and flying. And he always took precautions to wear his mask and making sure that others wear their mask as well. But after this past Christmas, his wife tested positive for COVID, and he knew that was the case. He came home and stayed with her for 3 days, and then he left to go drive to Cincinnati. And by the time he got to Cincinnati, he started having symptoms such as a high fever and difficulty breathing. He had also a trip scheduled to Las Vegas and that he had already made arrangements for. And he was leaving Cincinnati and spoke to his nephew Memo, who's a doctor in Texas, and told him, you know, ways to begin treatment since he was traveling at the time. And his nephew knew that he had oxygen levels were very low, and he recommended that he visit the emergency room as soon as possible. But due to his plans, he decided to hit the road to Las Vegas. But as he was traveling, he became more sick and it was progressing rather quickly. Upon entering
the state of New Mexico, he stopped to use the restroom, and after 10 steps, he collapsed. He managed to get up to use the restroom and was losing his sight and was not able to breathe properly. And he saw a hospital sign in Santa Rosa, New Mexico, so he drove there. And he couldn't get out of the car, so they had to come out to get him, got him into the ER, tested him for COVID, and he was positive. They started him on medications and oxygen. He was in the hospitalized for 2 weeks, and his children went to go pick him up in New Mexico, and he was unable to travel in his condition. Upon returning, he was tested again and was tested negative for COVID, but it had affected his lungs, and he's still breathing through an oxygen tank, and he's very thankful for his miraculous healing. And he advises everyone to wear their mask at all times and keep their distance. And if you have any symptoms, please get help right away. Thank you, Ana. Voy a traducirlo nomás para que sepan lo que pasó aquí con el señor Eduardo Cáceres fue que se fue a una reunión familiar, y en esa reunión, sabiendo que había alguien ahí que tenía COVID, todavía se juntaron. Y creyendo que que no le iba a pasar tanto, no sabiendo que le iba a pasar, todavía se fue de viaje después de haber sido expuesto al COVID, y durante el viaje ya fue cuando comenzó a sentir los síntomas, y llegó a un punto donde ya no podía funcionar su cuerpo, no estaba funcionando su cuerpo, perdió la visión y tuvo que ingresarse de inmediato a un hospital. Así que aquí he estado ahora con oxígeno, exigiéndole a la gente que use las mascarillas, que no tomen riesgos tampoco, como él tomó un riesgo innecesario durante las vacaciones. Y no sé, Eduardo, si quiere agregar algo de esta historia que ha tenido. Sí, pues solamente la importancia de usar el cubrebocas y de pues cuidarse mucho. Y si saben que alguien tiene síntomas, pues no ir a verlos, porque uno, como está criado en México, pues tiene que ir a ver a la familia, no la quiere dejar. Pero si saben que pues ellos tienen síntomas o le dieron un resultado positivo, pues no ir con ellos. No les vamos a quitar el coronavirus visitándolos, pero yo pues venía a mi casa y inclusive mi esposa me dijo, no vas a usar la mascarilla, y dije, no, pues total, si nos va a dar, y pues sí, me dio, sí, pero la importancia de usar siempre la mascarilla, usar la distancia y tener mucho cuidado. Gracias por compartir. Ahora quisiera que viéramos aquí quiénes, cómo han sido afectados directamente por el virus. By a show of hands, usando las manos así, ¿quiénes de ustedes han tenido COVID? Who amongst you have had COVID so far? Show of hands. Okay. Alzando las manos, ¿quién ha tenido COVID? Ya son bastantes aquí. Okay. Y quién de esas personas, of those who've been infected or who've gotten the virus, how many have also had other family members in your household get the virus at the same time? Wow. Okay. Entonces estamos preguntando que de la gente que ha sido contagiada, ¿a cuántas personas también han sido contagiados personas en su hogar? Y eso fue por cual los estaban alzando las manos. Another question I want to ask is, did you know what to do when you got COVID? Si se contagiaron, ¿supieron qué hacer al momento que se hayan contagiado? Alce la mano si sí, no alce la mano si no. Okay, menos manos. Okay. From the time the pandemic started until now,
Do you think you know enough about this virus? Desde que comenzó la pandemia hasta ahorita, ¿cree que sabe lo suficiente de este virus? Alce la mano si cree que sabe lo suficiente. Okay, so we've seen a lot less hands when it comes to the education portion of experiencing COVID. Hemos visto que menos gente sabe lo que hacer con el COVID o conoce, y desconoce mucho del virus. Y por esa razón, por ese motivo, aquí tenemos a la doctora Brenda Vázquez. Brenda, ¿estás presente? Aquí estás. Doctora Vázquez, ¿nos puedes informar un poco? Can you share with us a little bit in the language of your choice, how this virus spreads and leading up to why we need to be vaccinated? Having heard these two stories about, you know, people taking risks, or people not even knowing. Danielle's family didn't know that they were taking a risk. There was an asymptomatic individual in their household. Can you share with us how this virus spreads? Oh, no se escucha. El audio no está conectado. We think you're on, Brenda. ¿Está saliendo? No. Speak louder, maybe? No audio. Okay, so I'm going to give her a moment to maybe see what's going on with the audio. But we'll have a moment in which Dr. Vázquez will share with us how the virus spreads and what the importance of the vaccine is. So we'll give her a moment in between then. While we're waiting for that, did anyone have alguna otra persona que ha tenido el COVID quiere también compartir qué ha pasado en su caso, cómo se sintió cuando tuvo COVID o si sabía qué hacer, a dónde ir, en cómo se informan sobre el COVID? Yo quería compartir también algo sobre el COVID. Bueno, en mi situación, mi papá tuvo una cirugía. Entonces, saliendo de su cirugía, al segundo día empezó a tener síntomas, lo cuales no sabíamos si eran síntomas por la cirugía o el COVID. Entonces, 3 días o 4 días después, mi mamá se sintió mal. Entonces fue cuando fuimos a ver si lo teníamos. Resultó que ellos dos lo tenían. Y al parecer, porque yo he estado en contacto con ellos, resulté también teniéndolo. Entonces, por esa situación se nos hizo muy difícil. Yo siendo la hija mayor de una familia de 7, fue muy difícil para mis hermanos, los menores, estar aislados ellos mismos sin tener la supervisión de mis papás. Entonces fue una situación muy difícil en la cual no sabíamos qué hacer al principio. Gracias a Dios no tuvimos síntomas muy severos, pero mi papá sí, hasta ahorita el día de hoy todavía tiene problemas algunas veces con respirar y una tos constante que no lo deja. Lo hemos llevado con doctora sí para que nos diga y nos informe, pero no sabemos realmente por qué nos informan que es algo que solamente se le va a quitar. Y es una pregunta que yo también quisiera preguntar. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Ok, así que todavía tenemos preguntas y yo pienso que la vamos a conectar con la doctora ya cuando pueda conectarse para responder a alguna de esas preguntas también. And just to summarize to Esmeralda, had her whole family of 7 get sick from COVID. And so we've heard a lot of stories that this has been especially a difficult situation for people when everybody is sick because it's harder to go out to the grocery store if everyone is sick,
especially you're all sick together. And so we advise to have plans in place too. Que tengan un plan que si toda su familia se enferma, qué van a hacer con los niños, o si alguien sale positivo y otras personas no, que piensen en qué plan tendrían para este tipo de situación. Okay. Vamos a hacer un check-in con la doctora, Dr. Vasquez. How's it going? Can you hear me now? Okay, awesome. Yes. Nomás quería, voy a hablar los dos idiomas, soy bilingüe, so I'm going to speak both languages, I am bilingual. So just a quick reminder that COVID is spread mostly, mainly with droplets, right? That's why we cover our noses and we cover our mouths. You guys have seen sometimes when you speak, you spit out things. If you sneeze, a lot comes out. So that's why we cover our noses and our mouths in order to stop the spread. The distance thing is important because once those droplets become airborne, that's when somebody can inhale them. And this virus specifically can spread through the eyes, through the nose, and obviously inhaling it through the mouth. El COVID es un virus que se transmite por el aire, cuando los partículas de nuestras narices o de nuestros orales van hacia al aire, esas partículas pueden ser inhalados pues por la nariz o por la boca, pero acuérdense que también se puede transmitir por los ojos, porque aquí tenemos pues una forma que puede entrar en los tejidos. Entonces, por eso es importante cubrirnos nuestra boca y nuestra nariz. Y también estaban diciendo, pues, la distancia para no tener que taparnos los ojos. Entonces, esa es la forma que se transmite. ¿Qué más quería saber, Karina? Disculpa. Ahorita estamos viendo que mucha gente tiene la esperanza de las vacunas o tiene dudas de las vacunas. ¿Nos podría explicar ahorita por qué la vacuna es la mejor situación para lo que estamos viviendo? Y también por qué necesitamos de continuar a seguir las reglas de salud aún teniendo la vacuna? Las dos cosas. Bueno, primero hay que hablar sobre la vacuna. Hay dos vacunas que es muy importante porque al vacunarnos nos protege a nosotros, pero también protege a la gente, porque hemos visto que la mayoría de las personas que han sido contagiadas con el COVID dicen, pues, también otra persona en mi familia, pues, los contagié, otra persona en el trabajo. So it's important to get vaccinated because we protect ourselves, but also those around us. A lot of the people that have spoken today have said, hey, I transmitted the virus to somebody else in my family or somebody at work. Es importante obtener la vacuna también porque eso los va a ayudar a poder hacer que la mayoría de la gente sea inmune con esta vacuna al mismo tiempo. Pero ser inmune no quiere decir que no vamos a tener mascarilla o otra cosa, porque como saben, esta vacuna no nos va a proteger 100%. Por eso tenemos que todavía tener nuestras precauciones. So as you guys know, this vaccine is not 100% effective, and that's why we need to make sure that we still take our precautions, which is keep washing our hands, social distancing, and obviously wearing a mask. Gracias, doctora. Doctora, usted ha estado en los en hospitales en el ICU con pacientes. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo adentro de nuestros hospitales para que sepan también un poco de contexto a lo que estamos viviendo? Sí, yo he trabajado en los pisos donde está la gente muy crítica. Entonces, ¿qué he visto? Pues la mayoría de las veces cuando está la persona en esos lugares es por dos razones. Uno, les tenemos que dar plasma. Entonces, tienen que estar, pues, le tenemos que dar, pues, mucha atención a esa persona. O dos,
no necesitan pues un medicamento que necesita atención, pero están al borde de tener que estar intubados, que quiere decir que están trabajando muchísimo para respirar, o tres están en una máquina para respirar por ellos. ¿Me escuchan? ¿Sí me ven? Okay. Disculpe. The reason why people are in the ICU is one, they need plasma or some kind of medication that needs close monitoring. Two would be they're becoming decompensated really fast, so we need to monitor them a lot closely. But three, the main reason is because they have a vent, which is helping them breathe. Lo que también miraba es que la gente estaba pues ahí solita, porque no podemos tener gente que es de su familia. Entonces, cuando yo entraba, yo era pues una de las personas que miraba todos los días. También, obviamente, las enfermeras y eso, pero no estaba ahí mucho tiempo. Si quería hablar con una persona que era de la familia, pues era como un teléfono, así como esto, WhatsApp o Zoom o algo así. So a lot of the times when I saw patients, I was one of the few people that they saw. Family members cannot enter the ICU currently. So it's very sad because people are genuinely by themselves without that family support. Entonces era muy triste a veces porque obviamente cuando estamos enfermos queremos que alguien esté ahí de nuestra familia, pero no solo podía estar la familia apoyando a ese paciente virtualmente, entonces era difícil. La mayoría de las veces miraba mucha gente que tenía mucho trabajo para poder respirar. Obviamente si estás muy crítico vas a necesitar oxígeno. La mayoría de la gente que yo veo estando en la sala crítica o no, requería mucho oxígeno, por lo menos siempre 2 liters, ¿verdad? So most of the time, even if people were not in the ICU, I was able to see them with oxygen because that's why they were admitted. So the lowest amount of oxygen I saw was 2. And I believe it was Ms. Williams brought a good point, is that we don't have a lot of resources right now. We're running out of oxygen. So home oxygen is running low because everybody needs oxygen at the same time. La señorita Williams estaba hablando de lo que le pasó a su papá. Entonces estaba teniendo mucha dificultad de obtener cosas para el funeral de su papá. Entonces estaba en lista de espera. Una de las cosas que está pasando es que no tenemos suficiente oxígeno. Entonces, es muy difícil a veces obtener el oxígeno para mandar a la gente a la casa, o también vamos a tener que estar como pensando dónde obtenerlo, porque si todos necesitan oxígeno, pues esos tanques se van a acabar, y para hacer recargas de los tanques, pues va a ser muy difícil. So thank you for bringing up that point. And I just want to add that the effects of the pandemic also, as Danielle had mentioned, go beyond even the potential of death and illness. There are additional personal impacts that range from the loss of wages, loss of jobs, threats of eviction, difficulty staying in school or planning a future, and more. So on this panel, we do have a few people who have lost their jobs. ¿Hay alguien aquí que quisiera compartir un poco de que de la pérdida de un trabajo que hayan experimentado o qué ha sucedido con los trabajos que tienen? Hablamos un poco sobre esto por teléfono. Ahora, si quieren compartir aquí para que sepan un poco más de qué es perder el trabajo, perder horas de trabajo durante esta pandemia. No me gusta que me vean. Pues para mí fue, a mí no me ha dado, ni a mi familia tampoco, aquí, al menos aquí los que vivimos en el área de Merced, en el condado de Merced, pero sí les ha dado a las personas con las que yo he trabajado. Yo limpio casas y tengo como 4 o 5 casas que limpio, pero son de personas mayores de edad. Y cuando empezó la pandemia, todas ellas me descansaron, porque como ellas
eran mayores de edad, no querían que yo de una casa a otra fuera a contagiarme y les llevara el virus. Esa es una. Otra, que yo, como ellas dijeron que como yo tenía diabetes y tengo, pues ya tengo 59 años, ¿verdad? Y tengo diabetes. Entonces, ellas lo hacían de descansarme porque me cuidaban a mí para que a mí no me diera y me pusiera muy mal por mi condición de mis enfermedades crónicas. Entonces, yo estuve sin trabajar 2 meses al principio de la pandemia. Y toda la imagen dice que... En septiembre otra vez estuve sin trabajo. En agosto estuve sin trabajar otra vez porque el esposo de uno de ellas, empecé a ir otra vez, pero el esposo de una de ellas se contagió. Y yo no sabía, entonces me pararon otra vez todas las casas, todas las 4 casas que limpio. Y volví a estar otros 2 meses sin trabajar. Cállense, es que los niños no me dejan. Y y sí he perdido pues trabajo nada más. Gracias a Dios no me he contagiado ni nada. Creo que Dios me ha protegido bastante. Y pues en mi casa realmente nosotros no volvimos a ir a ninguna fiesta, a ninguna reunión. Bájale. Los niños definitivamente ellos no salen a ningún lado. Inclusive los chiquitos, como no sé cómo fue que entendieron que si salen a la calle se contagia a la gente. Su mamá es la que acarrea todo de ellos, va a la tienda y trae. Y ellos antes lloraban, se quedaban en la casa y lloraban de que los dejaba su mamá. Y ahora nomás la ven que se va y nomás dicen bye bye y no quieren salir. Y les digo, ¿no quieres ir con mamá a la tienda? Y me dicen no. Entonces, no sé cómo está afectando a los niños la pandemia, de que ellos se niegan a salir a la calle con su mamá o con quien los invite, se niegan. Ellos tienen la patria, la custodia compartida con su papá. Antes ellos iban para Ventura porque el papá vive en Ventura cada 15 días o cada mes. Ahorita tiene como 3 meses que ellos no van y ellos no quieren ir porque se iban en el tren. Y ellos tienen 2 años, el chiquito y el grandecito tiene 4. Uh-huh. El de 4 dice, le decimos, ¿no quieres ir a ver a tu papá? ¿Te van en el tren con tu mamá? No. No, 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 no quiere porque dice que se va a contagiar. María, usted dijo que perdió su trabajo porque la gente con quien limpiaba casas le tenía miedo a que quizás había sido expuesta al COVID. ¿Cómo les afectó a la familia haber perdido su trabajo, los ingresos? Veo que entonces, ¿cuánta gente son en su hogar? Somos 6 porque yo tengo mis 2 nietos, tengo 4 nietos conmigo porque su papá murió de 2 de ellos y pues mi hija se volvió a buscar un novio, ¿verdad? Pero tengo 4 nietos, mi hija es sordomuda, mi hija no puede vivir ella sola con los niños porque es sordomuda, cualquier problema que hay en la noche o algo. A ella hace como 6 años se le quemó un niño, se le cayó la olla de los frijoles encima. Entonces los bomberos, para no pasar trabajador social con ella, me pusieron a mí como responsable de los niños. Entonces yo siempre tengo que vivir con ella, porque es sordomuda y no hay un adulto aparte de ella que esté con los niños si pasa algo en la noche o algo. Entonces tengo que vivir con ella. Sí nos afectó, gracias a Dios hay personas de buen corazón, y cuando yo paré de trabajar, hice una entrevista con el periódico de Los Ángeles, Times, sobre el problema que yo tenía, que no tenía para la renta, que no tenía para nada, porque mi hija no trabaja. Entonces, me estuvieron ayudando personas que no conozco, que a veces dice uno, tiene uno más con la familia que con otra gente que con tu familia. Hasta la fecha yo no he conocido a esas personas. Una señora de Los Ángeles me mandó una caja de comida por correo. Otro señor me mandó dinero con su mamá, me lo trajo hasta mi casa. Se me hizo bien raro porque dije, ¿dónde agarraron mi dirección? ¿Verdad? Pero como salía en el periódico, yo creo que ahí salió mi dirección. La cosa es que sí me estuvieron ayudando las personas. Otra me dio $100 por Zelle. Pues yo ni sabía de esa aplicación, me tuve que enseñar a usarla porque sí me estaban ayudando. No, no.
no fue así, que hay que, ¿verdad? Pero por todo juntaría como unos 700, $800. Pero me ayudó bastante. Otra, mi hija pues agarra welfare por los niños. Eso nos ayudamos también para la renta y lo único que a mí me tocaba pagar era los biles. Y también yo participo en las agencias non-profit. Como ven, yo trabajo con todas las agencias non-profit. Estoy de voluntaria, pero algunas veces las agencias te dan estipendio, ¿verdad? Como, por ejemplo, hay veces que me dan $20 por una reunión, como ahorita. Yo soy parte de Líderes Campesinas, el Comité de Líderes Campesinas, y parte de BAC, y ellos Líderes Campesinas me apoyaba con el estipendio. Cada junta que yo tengo con ellas me dan $25. Ok, voy a resumir un poquito de su historia en inglés, ok? So Maria has, she worked as a house cleaner, and when this pandemic hit, some of her, the families that she worked for asked her to stop going in, either because they were afraid that she could have been exposed and she would bring it into the household, or just, you know, they were not sure about having her and continue to work. So there was a loss of wages, and she has, she's one of the primary caretakers in her household with grandchildren and a daughter who has some disabilities as well. So she has received a lot of the additional economic support through through community resources. And I think that her daughter also received some support from welfare. So that's how they're sustaining themselves during the economic turmoil that they're experiencing. ¿Hay alguien más que quisiera compartir algo de una pérdida de trabajo o menos horas trabajando, Imelda? Se tiene que quitar del mute, Imelda. Ahí estoy. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Mi nombre es Imelda Cruz. Yo tuve COVID en la semana de Thanksgiving. Todos mis hijos también, por medio de uno de ellos, fue que nos contagiamos. Yo tengo diabetes, tengo 52 años. Aparte de la diabetes, tengo alta presión. Y estoy enferma de la tiroides. Yo no tenía mucha información, o sea, lo que tenía era miedo, porque es lo que yo veía en la televisión, ¿no? Que la pandemia, que el COVID, que pues yo pensé que me iba a morir, que ya me dio, y con todo lo que los síntomas de lo que yo tengo, o sea, las enfermedades crónicas que tengo. Entonces, fueron 3 días los más horribles que pasé. A mí, yo nunca perdí el aroma, ni el sabor de la comida, nunca tuve fiebre, pero las anginas, la garganta se juntó y hasta me salía sangre. Yo no quería ni hablar, ni mucho menos pasar ni la saliva, porque me dolía mucho. Tuve los niveles del azúcar a 500, hasta 580 y algo, o sea, fue muy feo, porque pienso yo que mi páncreas estaba trabajando en contra del virus y en contra del azúcar, y y pues eso fue lo que más, yo me sentía muy mal, pero sí, más que todo tenía miedo, y especialmente porque no tuve un buen control médico. El doctor que yo tengo, la verdad, pues dijo que esta enfermedad no tenía cura y no me dio nada, no, puro test, puro, así pues como lo que yo pude manejar aquí en la casa. Y aquí donde vivimos es una casa muy chica y todos con COVID, así que un buen aislamiento, aislamiento o cosas así, pues no pudimos tener. Ahorita ya desde esa temporada de, pues que fue todo lo último de noviembre y todo diciembre y ahora parte de enero, yo no he trabajado. Yo trabajo, soy proveedora a IHSS y también soy vendedora. Después de que pasé el virus del COVID, encontré otro virus que se me hizo todavía más feo. Que es que la gente sabe que tuviste COVID y tenían miedo. No, yo no podía vender nada, porque la gente pensaba que incluso si tenía, por ejemplo, mercancía, podía estar contagiada, porque todavía después de que ya tengo que siento que ya estoy bien, hay gente que todavía me tiene miedo. Entonces es como otro virus aparte del COVID, de lo que vivimos físicamente, todavía como con la sociedad, pues, de que te enfrentes, que te tienen miedo.
Y pues, y lo económico, no se diga, porque pues, no puede uno trabajar. Yo ahorita siento que tengo secuelas, eso quisiera ver si la doctora me podría, pues, corroborar si es verdad o yo ya nada más, soy yo, no puedo respirar mucho el aire frío, casi siempre, o incluso para dormir me pongo mi cubrebocas, porque el aire frío me arde mucho aquí. Siento que pasa y está muy, siento como cuando te comes una pastilla Halls que está todo fresco aquí en la garganta. Y y algo que noté que sí me da mucho pendiente es que como que siento que olvidé cosas, o sea, mi memoria me ha afectado. Y pues afortunadamente hace una semana yo ya tuve la vacuna, mi primera dosis. Ya gracias a Dios, yo me siento más tranquila, sé que obviamente me debo de cuidar. No tuve ninguna reacción para esa, eso lo digo ahora por la gente que pregunta y siendo diabética y vaya que mi diabetes pues es muy fea. Sí, porque eso sí, pues tampoco nunca se me quitó el hambre, aunque tuve con, y no sé si es parte por la diabetes, pero siempre eso no lo podía evitar, siempre he comido, me da mucha hambre. Y pero ya tuve mi primera dosis, me siento muy bien en ese aspecto, pero todavía me siento débil. Y eso de la memoria sí me preocupa. Eso creo yo que es una secuela, porque no es que tuviera la memoria más buena del mundo, pero no era tan olvidadiza como ahora. Imelda, le tengo dos preguntas. Bueno. ¿En qué trabaja y que perdió trabajo? Dijo que ha sido más difícil. Soy proveedora del IHSS, soy una care provider, creo que se dice así. Me quitaron, obviamente, pues iba a cuidar a una persona y ya no, pues, tienen miedo que uno los contagie, ¿no? Y también, pues soy vendedora, especialmente, pues hago como en la temporada de la Navidad me perdí lo más bueno, pues yo vendía tamales y regalos, pues como a cosas para regalos, pues, y pues la verdad que soy, hago de todo lo que pueda, pero me afectó, no tuve ingresos, los que esperando yo siempre diciembre para hacer mis ventas y todo eso, a mí esta pandemia definitivamente me acabó la espera de la Navidad para poder vender mis cosas. Esta vez, la verdad, estuve acostada porque me tumbó mucha, pues ay, ya no sé qué decir, pero me dio mucha flojera, y ya se me quedó, eso es lo más que me da pendiente, pues, de que no sé si ya sea que ya me vaya a gustar, ¿no? No siento que es parte de lo que me quedó, porque me canso muy rápido, o sea, me canso muy rápido. Esa fue la y pregunta. Y eso es lo que me, a mí, ¿perdón? Esa fue la pregunta número uno. Ahorita voy a poquito de lo que acaba de decir en inglés y luego voy a regresar a la pregunta número dos que tengo para usted. Está bien. Imelda Cruz is just sharing that she got COVID along with her household and that she experienced a loss of wages because she is she takes care of people and also is an independent seller, and because of her COVID she wasn't able she was basically bedridden for a few days and then couldn't work afterwards, but also felt a lot of discrimination from within the community, from people who knew that she had gotten COVID and then were fearful of her from having gotten COVID. She recently got vaccinated. So I am going to ask her what motivated her to get vaccinated. Imelda, nos dijo que se acaba de vacunar. ¿Qué la motivó a vacunarse, siendo entre las primeras personas en California que hayan recibido la vacuna? Pues precisamente todos los horribles síntomas que tuve y que me dejó el COVID. Y porque la verdad, escuché que había una segunda cepa, no sé qué, algo, ¿cómo le llaman? Más fuerte del COVID. Y afortunadamente, y le doy gracias a Dios que sí fui, me tocó ser de las primeras que tiene la vacuna. Me siento más segura. La verdad, yo no tuve nada. A mí no me pasó ningún, ni siquiera me dolió el brazo. Al contrario, yo me sentí como que más energía y me da más paz. Me siento más tranquila al haber tenido ya la vacuna. Es eso, me da más tranquilidad. Y este fin de semana con mi hijo vamos a donar sangre, pues, para poder ayudar a personas, pues, con el plasma, quizás. No sé si ya el hecho de que también haya tomado la vacuna sea mejor todavía,
pero yo, el que pueda tomar la vacuna, porque sé que hay mucha gente que tiene miedo, tuve muchas preguntas, me dijeron que qué había sentido, que si había sido una reacción, pues a veces cosas tontas que están mal informada la gente y me preguntaban que si no me di cuenta si me pusieron un chip, cosas así, y pues la verdad no, yo no tuve ni siquiera un dolor de cabeza, que yo les diga a ustedes que la vacuna me ocasionó algo, me ha dolido más la vacuna del flu que esta vacuna que tuve. Y ahorita hablando de secuelas, doctora Vázquez, ¿nos puedes decir un poco sobre cuáles son algunas de las secuelas del coronavirus que la señora Cruz aquí ha mencionado algunas secuelas que ella piensa que tiene? ¿Nos puedes describir un poco de qué podría sentir la gente después de haber tenido el COVID? Bueno, sí, hay mucha gente que es una rama grande, pero como dice la señora, bueno, antes de continuar, quiero pedirle perdón a la señorita Danielle Willis. Sorry, Miss Willis, I said Williams. Mucha gente pierde el olfato y al perder el olfato no pueden probar nada. Entonces, eso dura semanas. Hay gente que es permanente. Pero lo que está describiendo la señora es que mucha gente no se da cuenta que esto es un virus que daña los pulmones, ¿verdad? Entonces, al dañar los pulmones sentimos como inflamación, bronquitis, que dura mucho tiempo, francamente, para recuperar. Entonces, una persona dice, pues iba al baño, por ejemplo, y yo no, nunca tenía yo problemas al respirar, y ahora sí los tengo. Entonces, necesitan tener algo que se llama rehabilitación de los pulmones. So, just to recap, one of the symptoms that a lot of people feel is, the big one is they lose the ability to smell and taste. A major one, this being a lung disease, remember that COVID is affecting your lungs and that's why you become short of breath, is the fact that you get inflammation of your airways. And this affects the way that you oxygenate. So when you normally could have walked to the bathroom without being short of breath, like all of a sudden you are short of breath and you require something called pulmonary rehab, which is literally forcing your body to kind of restart that exercise demand and push your body to kind of like get used to the lack of oxygenation and then become strong slowly but surely. Entonces lo que pasa es que tienen que hacer algo que se llama rehabilitación del pulmón, que básicamente estás como forzando tu cuerpo de poder hacer ejercicio viene siendo como caminando. Entonces el aire frío que está describiendo, eso causa a veces que cambie cómo la sangre está. Entonces lo que pasa es con el frío, haga de cuenta que son como vías que se hacen chiquitas para poder mantener lo que es la temperatura. Cuando hace calor se expande. Entonces lo que está pasando en su cuerpo es cuando está haciendo frío, todo se está haciendo chiquito y se siente como que si tiene menos aire. A lot of people say that they feel like short of breath with changes of temperature. That's because your body changes the way the capillaries expand and contract based on the temperature. They contract to keep warmth in your body when it's cold outside, expand when it's really warm. The other thing I wanted to talk about is a lot of people don't realize that it can affect other areas of your body. It being more severe can be clots, heart attacks, and even strokes. Otra cosa que la gente no sabe es que puede causar coágulos en la sangre, puede causar una embolia o a veces un ataque del corazón, porque esto está afectando a muchísimas áreas de nuestro cuerpo. Entonces, no nomás es los pulmones. Por eso es el COVID-19 es algo como muy crítico, porque no sabemos a quién le va a afectar. Y dependiendo lo que tienen
antes de contagiarse, que viene siendo cosas críticas como, crónicas como el diabetes o la alta presión, puede afectarlos diferente. So having a chronic issues like hypertension, diabetes, this can affect you greatly. Thank you for giving us a little bit of a recap there about the long-term consequences or impacts of COVID on one's body. We've heard a lot here from, you know, adults and those, but we also have here who are students, parents, educators with us today who want to share a little bit more too about what the experience is like in the education realm. Petra, Rosa, Marisa, Ofelia, ustedes están en el trabajando en educación o son estudiantes, ¿quieren compartir un poco sobre cómo han experimentado esta pandemia en siendo aquí como estudiantes o como maestros, papás de estudiantes, Ofelia? Yeah, I can speak from my personal experience being a college student for my first semester. I feel that it was very difficult having that change from being on campus, like having teachers being in a classroom with you, from going to online. And specifically for my situation, I didn't have any Zoom. So for my first semester in college, I was teaching myself, which I found really like lonely and difficult to do. Because of the situation and schools being closed, like I can't, it's not the same as like having a professor that I could go and ask questions. I needed like write emails, wait longer for responses. For example, like this week I began my second semester of college and I have assignments to do, difficult doing it online. And so I'm reaching out and sending emails and they're not really being, they're not responding fast, like they're not responding at all. So it's like, there's a lot of communication when doing assignments and turning in stuff and like learning on my own. So it's very, it's a different environment for sure. And it's really difficult, I would say. And I've talked to my peers and we all kind of have the same like struggles of doing online school at home. Thank you, Petra, for sharing. Ofelia, sé que como mamá también quiere compartir un poco sobre lo que ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Mi experiencia es de que yo fui afectada económicamente porque estuve trabajando en un salón de pedicure, de wax y de uñas. Y afortunadamente se cerró en agosto y esta vez se volvió a cerrar. So, ahorita estoy bien contenta porque apenas empecé el día de ayer a trabajar en el salón de uñas. Pero fui afectada económicamente también porque cuando se cerró yo me fui a limpiar casas y la señora que me estuvo dando trabajo para limpiar casas le cancelaban las casas. Entonces me estaba dando nada más 3 horas de trabajo. Y pues yo estaba preocupada porque dije pues yo dependo de mis hijos o de mi hija más bien porque pues mi hijo ya está casado, ¿verdad? Pero yo estaba preocupada porque dije, ¿cómo le voy a hacer? Y si se llega a enfermar a alguien, yo no tengo aseguranza. ¿Cómo le voy a hacer? Yo estaba preocupada. Pero antes de eso, mi hermana vende unos productos que se llaman Cromazol y yo vendo unos productos que se llaman 90 por vida. Y esos productos, según te protegen de muchos virus que andan en el medio ambiente y en el aire. Y pues los compramos, los estuvimos tomando para protegernos. Y gracias a Dios no nos hemos enfermado, nadie, ningún familiar se ha enfermado. Y pues lo que tengo yo es de que, pues ahorita estoy bien contenta porque ayer empecé a trabajar y ya me dieron muchas horas. Ahorita estoy trabajando en el salón incluso, pues pedí permiso para estar en el foro. Oh, gracias. ¿Tiene algún hijo que también está en la escuela? Sí, ahorita no ha podido meterse a la escuela por lo mismo de que
por la pandemia, ¿verdad? Pero dice que no, de lo que él quiere estudiar, no hay clases en línea. Está trabajando él dos trabajos, pero dice que piensa dejar un trabajo para poder seguir ejerciendo en la escuela. Ok. Se han reducido entonces las opciones escolares en línea que se están ofreciendo ahorita en tu escuela. Sí, pues desafortunadamente no hay clases ni de eso de lo que quiere estudiar. So, dice él que pues, quiere seguir adelante, pero no se ha podido ahorita. Okay. Voy a resumir un poco de lo que acaba de decir en inglés. Uh-huh. Ophelia has also lost some hours working. She worked at a nail salon and that was shut down during the pandemic, but she's ecstatic that now it's back up and running again, so she's getting more hours. In addition, she has a child who is in school and wants to continue their schooling, but there aren't enough options online, or there aren't as many as there used to be, because programs have had to make cuts, and so that's become a barrier for students as well in terms of what they're pursuing in their future. And Petra also expressed that there are less resources within schools and also less responsiveness from educators as well. So that's a little bit of what people are experiencing in the education field or in the education realm. No sé if there are any other students who want to give a share some of their experience, or other parents, papás, que quieran compartir algo sobre lo que cómo están estudiando los hijos ahorita o cómo están viviendo la escuela durante esta pandemia. Hi, good evening. I'd like to share my experience. I am a resident of Indio. My name is Rosa Reyes, and I am a teacher, a chemistry teacher at a local high school. So I'm also a parent of two school-age children. So my experience is kind of from both sides of it. And this is my 14th year teaching, and I feel like it's my first year because everything is so new. It's my first year on Zoom. I never used it before, and you know, we started using it this year. I am at a high school that's exclusively distance learning, and we have been since we shut down March 13th. And it's a learning curve. It was a quick learning curve, and we got through it, and I really feel bad for the students, because for them, I have majority 16 year olds, and for a lot of them, school is a safe place, and they go to their classrooms and they build relationships with their teachers, and that's been taken away from them. So in addition to, you know, of course, the academics of it, it's also the social impact that I see on our youth, and it's taken its toll. And I have a lot of students that reach out. You know, they email me about problems at home, you know, depression, anxiety, things I've never had to really see at such a high rate I'm seeing now. And in addition to that, we're not getting that face-to-face with them. So I see a lot of screens with just, you know, a black screen with names. So students are feeling like, you know, they don't have that safe place. They have this pressure of the assignments. We have to pass our classes, and it's just been a lot. And as far as, you know, from the parent perspective, you know, I see my children, they are in fifth and third grade, and, you know, they're missing out on that as well. They want to see their friends. They understand the risk, but they also, you know, are children that miss that interaction. So it's been a lot for the kids, more than anyone, I feel, more for the adolescents, because they're missing a lot of these special milestones in their life that they will not get back. So that's been, you know, my perspective on it. It's been a lot for them. Thank you for sharing that. I can tell that from the children in my family, they've had a very difficult time adjusting to staying home and to not being able to go out. And so in some cases, they're a little bit more irritable as well. And I think that we have to be mindful of just what a rough transition this is for them, given everything that you guys have just shared. So thank you for sharing all of that. I want to talk a little bit about, you know, many of the people on this panel have shared that they're getting their help from community organizations or community resources. And we have on this panel
some grassroots leaders and some members of other organizations as well. Luis and Miguel, if I can put either of you on the spot, do some of these stories resonate with what you've been seeing on the ground and what you've been seeing in your communities? All right, Miguel, I'll let you go first. All right, thank you, Luis. Hi, everyone. This is Miguel Hernandez with Comité Cívico del Valle in Imperial County. And yes, I mean, these are the stories that we get to hear on a constant basis, you know, with the community here in Imperial. Es muy difícil estar ayudando a la gente todos los días, repartiéndoles cubrebocas, gel sanitizante, ofreciendo incluso la opción para poderse tomar la prueba del COVID. Y escuchar estas historias, ¿no? Es muy difícil y no tener empatía, ¿no? No tener el sentimiento de estas historias, la vida que les toca vivir a nuestra comunidad, los trabajadores del campo, que pues desafortunadamente pues históricamente siempre han sido desatendidos y esta pandemia pues también siempre llegó a empeorar la situación para todos, ¿no? El estar ahí en la línea de enfrente, estar dando estos servicios, siempre, pues, llega muchas veces al corazón, ¿no? Sí, es muy, muy, no sé, personalmente sí me afecta, o trato de no, ¿verdad? Pero sí es difícil seguir escuchando esas historias y creo que para la comunidad, especialmente la comunidad latina, en el estado de California y probablemente en toda la nación, pues es una situación muy similar, ¿no? Como comentaba la señora Imelda Cruz, respecto a la información que existe, la falta de información más bien, y todo lo que no sabe la comunidad, ¿no? Y que a nosotros como organizaciones que trabajamos para la comunidad, pues nos toca ir a repartir esa información, ¿no? Nos toca ir a informarles y decirles lo que realmente está pasando. Ahora con las vacunas, todo el malentendido de que si hay o no hay, si hay suficientes o no. Y pues simplemente sale a relucir toda la desventaja que siempre ha existido, ¿no? Todos esos falta de recursos, falta de oportunidades, incluso falta de infraestructura. Aquí nosotros en Imperial tenemos solamente dos hospitales que sirve a más de 190,000 residentes, ¿no? Entonces eso habla de un historial que de desventaja, ¿no? Que siempre ha existido. No sé si es todo lo que se ha platicado aquí en este grupo. Yo personalmente les agradezco por compartir sus testimonios y esperamos pues poder seguirlos sirviendo, ¿no? Seguir. Comité Cívico del Valle trabaja directamente para la comunidad y trabaja directamente pues para mejorar estas situaciones, ¿no? Identificar estas falta de atención, falta de servicios, falta de incluso cubrebocas, ¿no? Como lo comentaba al principio. Entonces, quisiera darle la oportunidad a nuestro director Luis Olmedo para que también él comente su perspectiva. Sí, muchas gracias y primeramente pues mi sincero pésame a los que han sufrido pérdidas en sus familias y igualmente a todos los que han sufrido esto de la pandemia, no sé si han escuchado, ¿no? Pero se escucha mucho en la política, en los medios de comunicación, que se ha descubierto, ¿no? Este es racismo sistémico, ¿verdad? Muchas veces sea social o sea gubernamental. Yo creo que no es que se ha descubierto, no es la primera vez, no es ni la última vez que lo vamos a vivir y vamos a continuar luchando. Yo creo que todo lo que se ha acumulado, ¿no? Este último año, estos últimos 12 meses, ha ayudado a crear una fuerza entre la comunidad, entre movimientos, activistas, para crear el cambio. Ese cambio no pasa sin estas historias, estas narrativas, ¿no? De que puedan llegar a los medios de comunicación, a la comunidad, a foros tal como este, dentro de los medios sociales y a organizaciones como Comité Cívico y muchos otros socios que están aquí en este foro. Si les puedo, aún así que pues estamos viviendo una crisis que no se ha vivido en más de 100 años, les puedo decir que ahí viene
pues ahí vienen los apoyos, las ayudas y más que nada las vacunas. Esta administración en el estado de California, aunque no han sido perfectos, se han enfocado mucho en lo que es la equidad, en asegurar de que la comunidad más vulnerable, con el más alto riesgo, ¿no?, de los grupos étnicos, ¿no?, tanto afroamericanos como latinos, personas de color, ¿no?, que han sufrido los mayores impactos, se les está poniendo atención, pero el hecho de que estas decisiones se hagan en California o ahora con la nueva administración se hagan en Washington, no quiere decir que van a llegar tan fácilmente a las puertas, ¿no?, de nuestras comunidades y en las manos de ustedes como líderes o como comunidad. Entonces necesitamos luchar esas luchas para desenvolver y eliminar este racismo sistémico, pero también lo que es los sistemas que también existen, que muchas veces no están preparados para hacer llegar esta información. A mí me ha tocado, en nuestra experiencia, vivir muchas experiencias, tanto como organizadores y activistas, donde hemos retado al sistema de salud local, sistema de salud regional y estatal y nacional. Pero en esos esfuerzos nos hemos dado que también hay interés en tratar de hacer llegar estos servicios, pero no hay falta de conocimiento, hay falta de herramientas que el sistema burocrático pues nunca ha tenido que atender una pandemia que ha durado, o una emergencia, un desastre natural que ha durado más de unos meses, ¿no? ¿Qué pasa? Un desastre natural pasa unos meses, se olvidan y mucha gente queda desalojado, sin servicios. En este caso no ha sido así. Entonces, afortunadamente, los que hemos podido, hemos tratado de abogar para traer servicios, ya sea de poner atención, ¿no?, de los que haya cantidades de vacunas. Este es un problema que existe nacional y local, estatal, que haya apoyos económicos para familias migrantes, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchos lugares que no han recibido apoyos, familias indocumentadas, refugiados, porque ellos no han recibido ayudas del gobierno federal, no reciben el estímulo, no reciben muchos apoyos. Y si no estamos apoyando a la comunidad migrante, a la comunidad refugiada e indocumentada, nunca vamos a acabar con esta pandemia, ¿verdad? El hecho de crear información, los recursos están ahí, el dinero ha estado ahí, pero no ha llegado a las organizaciones ni a la comunidad en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque no existen esos sistemas. Siempre ha sido del gobierno federal al estado, a los sistemas locales de gobierno, y de ahí a 2, 3 o 4 o una docena de socios que han existido históricamente dentro de ellos, pero organizaciones latinas, organizaciones que sirven a la comunidad. Lo que le dicen los social determinants of health, ¿verdad?, o que están trabajando a la equidad y justicia. Estas organizaciones desde el primer día sabíamos que ellos son los que están más equipados para hacer llegar la información a las vecindades, a la comunidad. Ellos son los que están haciendo este trabajo siempre, pandemia, no pandemia, desastre natural, pero ha llegado muy tarde y muy despacio, pero está llegando, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tenemos ahorita. Gracias. Gracias, Luis, y también gracias, Miguel, por haber compartido. Les quiero preguntar también, hemos escuchado un poco ahorita de la perspectiva de la gente dentro de nuestra comunidad y los que están, los líderes de nuestra comunidad, y la gente que también, yo sé que aquí hay gente que trabaja en hospitales, medical staff. Is there any medical staff who wants to share also from their perspective how they're experiencing this pandemic? I know that we have Blanca, Ana Rivera, Marisa, who are on with us as well. If any of you want to give some perspective too, because it's just been very enlightening to hear from the grassroots organizations how you're feeling from a healthcare perspective.
Okay, maybe we'll, go ahead. Oh, sorry. So first of all, it's family practice is what I've done for about 40 years, I hate to say. And it's been overwhelming, but because we were one of the few offices that actually took responsibility, and we actually run a COVID clinic in Palm Desert. It started out of our family practice, and after a few months, we realized it was so much volume that it was affecting our patients coming in, and people would walk in and say, hey, is this where they do COVID testing? And our patients were like, are you guys kidding me right now? So it's partially, yes, it's a business, but it was mostly community oriented. And our doctor's young, and so it was really his initiative, but as a team, we've really been able to pull through. 12 hour days of, 9 months later, 10 months, it seems forever, it still feels like it's the right thing to do. And the transition now is, what about the COVID vaccine? So everybody's expecting us to know because we did the shots. We're even in a position where people traveling, we've helped them to get home. We were starting to do PCR testing. And that was a whole ordeal in and of itself. But again, end of the day, you got one person home, and that's what it was about. We have, again, a very good physician. He is open to patients that are sick. He's got a protocol. It's unfortunate how many primary cares aren't aware or aren't available for it, or just, we've lost one patient, HIPAA and all that good stuff. But we've had quite a few positive patients that have come through, with some, as the lady said, the memory loss, and you do have side effects, but you're still here. And so that's most important. I do speak Spanish. I'll be as well as I can be. Mi nombre es Ana. He trabajado en oficinas médicas por ya más de 40 años. Primeramente, en cómo me afectó en mi trabajo es mi médico decidió a un tiempo hace bastante mayo, junio, I think, de obtener los COVID tests para muchas personas. Y primeramente era en el trabajo, en nuestra oficina, y fue a una cantidad tan grande que tuvo que abrir una clínica de COVID. So, ha tenido un efecto. Lo negativo es el horario, lo que está trabajando, pero a la vez ha buscado, como tiene la clínica, tiene ahorita como 20 empleados, gente que había perdido su trabajo. So, en ese aspecto, le doy gracias que él decidió aceptar esa responsabilidad. Y sí, es mucha gente que no sabe qué esperar, les da un catarro y ellos tienen miedo que vaya a ser COVID. Pero hablándoles, tranquilizándolos con que puedan respirar, primeramente dice el doctor, and I didn't say it in English, to check your oxygen levels, the best thing. So cuando uno no pueda respirar, igual como te has enfermado, pero con que no baje tu oxígeno. Y obviamente no soy doctor, pero son las diferencias de COVID y un catarro, una gripa bastante fuerte. Entonces, mucho positivo a la vez, mucho negativo en tanta gente que se ha enfermado, pero, hemos sobrevivido. Podemos decir todo lo negativo y sí hay bastante, pero también conocer a alguien que está enfermo y saber cuántas gentes también no están. Entonces hay que enfocar en lo fuerte, en lo que hemos ayudado individualmente y programas como esta que quieren educar a la gente, ayudar a la gente, apoyar a la gente y ya no te va a dar miedo solo. Aunque te dé miedo, no vas a estar solo. Okay. So thank you por la oportunidad. Me gustó mucho lo que han platicado y pues que sigan adelante y que tengan mucho éxito. Gracias.
Thank you, Anna, for sharing it. I think that's a great way to start wrapping up this program, where we started off, you know, saying just how devastating COVID can be. And we've gone through the program, just realizing a little bit more about that there are resources available, that there are people who are willing to pull together and help during this pandemic, whether it's by sharing their story, whether it's by providing resources in the community and being part of the outreach. There are so many different ways that we're seeing people experience the tragedy of it, but also be uplifted by one another through this. Before we wrap up with this program, I know that we have a lot of local officials here. Initially, we had told them that we were just going to ask them to be here to listen. But we, given the fact that there are so many people who still need resources out there, if any of you would like to share within your respective districts where people can go for resources, that would be, we'd appreciate it very much if you could share from your regions what type of support or help is available. I can start. If that's okay. This is Rodrigo Espinoza, el supervisor del condado de Merced, aquí en el centro Valle, del Distrito 1. So Rodrigo Espinoza, Merced County Supervisor, District 1 here in Merced County. I was going to show this is a oxygen meter since the doctor was talking, and this is what I used when I got the COVID. My brother brought it over for me. If you don't have it, you can have it on hand. You know, I think they were about around $20. It's always helpful in case of, you know, one of your family members gets the COVID and feeling pressure in your chest, because that's what I felt. And after 2-3 days, you know, the pressure got worse, and that's how I decided to go to the hospital, and I spent 7 days. 3-7 días en el hospital después de que me pegó el COVID. Y este es un oxímetro que le lee el oxígeno en la sangre, ¿verdad? Si lo mira aquí, vale como $20, ¿verdad? Entonces, quería decir nomás de en Merced County, está vaccinatemercedcounty.com. Es la página donde puede ir para hacer sus appointments para recibir las vacunas. Y ahorita en Merced County nomás estamos de 65 años para arriba vacunando a la gente. También en las clínicas alrededor del condado, que es Golden Valley Health Clinics, Castle Family Health, Livingston Medical Health, aquí en Livingston, donde vivo yo. Así que es donde puede ir a preguntar para que se vacune, ¿ya? Y es muy importante que se vacune. Estoy escuchando a todos los gente que tiene 65 años para arriba, que es a la gente de edad de 50, 60 para arriba, es donde nos pega más fuerte. No que a los jóvenes de 30, 40 no les pegue, pero es más peligroso que la gente se vacune entre más pronto, ¿verdad? Así que, por favor, pase la información. Gracias. Gracias, Rodrigo Espinoza. Supervisor, veo que está on mute. Buenas noches. Me llamo Manuel Pérez. Good night, everyone. My name is Victor Manuel Perez. Presento el condado de Riverside, el distrito 4, que significa el Valle de Coachella, el área de Blythe, Palo Verde. I represent on the 4th district, and I represent the Coachella Valley as well as the Palo Verde area. And let me just first start off by saying thank you, Karina and Anna, for the invitation, and the CNC team for putting this together. I appreciate it, and for having a perspective that's statewide and giving us a context that's not only here local, but it's allowing us to really hear stories from folks outside, at least for me, outside of the county of Riverside, all the way up until Fresno, Merced, and other areas. And I appreciate the life stories. Danielle, Eduardo, Esmeralda, thank you so much for your stories, the doctor's expertise, Brenda. I appreciate, obviously, your expertise in ensuring, educating people and informing people around the coronavirus
assuring people that the vaccine is safe. Maria Salazar talking about the loss of work, the misinformation as well, and the impacts on loss of revenue. And the experience that Imelda Cruz had, I appreciate your efforts and you actually talking about your story. The education impacts of the pandemic, Petra, Ofelia, Rosa, all of you obviously sharing your story is very powerful. And I appreciate that as well, because ultimately our students are struggling, and so are the parents, and so are the teachers, quite frankly, and our education system as a whole. I like the fact that you brought together the nonprofit perspective as well as the medical perspective. So thank you, Ana, and as well Miguel Hernandez, and as well Luis Olmedo, on speaking about the disproportionate impact on folks of color as a result of COVID, economically, as well as the actual pandemic itself, and the discussion around systemic racism. And quite frankly, it's very real and it does exist. And we have to do what we can to continuously combat that. I would just say that you could always reach our office, 763-863-8211. You can also get on the website for Riverside County, ruhealth.org, ruhealth.org. And there you'll be able to see what our numbers are as far as testing, what our numbers are as far as vaccinations, how many dosages we actually receive on a weekly basis, the sites in which we're vaccinating, how to register to vaccinate. We also have information in Spanish. You also have my website that you can look into to provide you that information. I also have staff that's online now. They've been online since the beginning of this conversation. Greg is on, Syra is on, Esmeralda, Perez is on, Sammy is on, Amy is on, Margarita is on. They're all taking notes and they're all hearing your stories as well. And there's a reason why they're all on this Zoom call, not only myself. And that's because obviously we're taking this seriously as an office. And Greg, I forgot to mention Greg Rodriguez. We're taking this very seriously and obviously trying to do what we can as a team to bring the resources and to do everything possible to ensure the safety of our communities. It's a lot of work. It's an ongoing basis. It's daily. And there are a lot of challenges. But we're doing the best we can, rolling with the punches. I have a large district, 5,000 square miles, and over 450,000 people that I represent. So it's a lot of work, but it's work that ultimately we know is important because we're saving lives. Muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias especialmente a Karina y Ana, al grupo de CNC, por todo su buen trabajo y por organizando este foro. Muchas gracias a Daniela, Eduardo, Esmeralda por sus historias. Y también a la doctora Brenda Vázquez por su trabajo, lo que está haciendo, educando a la gente. Me da mucho gusto conocer a la gente de Imelda, María, Petra, Ofelia, Rosa, por todo su trabajo también, especialmente entendiendo un poquito más sobre la falta de más información y también lo que tenemos afuera de vez en cuando, la misinformación, la información que no es verdad. Y también estamos luchando de esa, en contra de esa información. Y también, pues, gracias por educándonos también un poco más, Petra y también Rosa, sobre el impacto en nuestros estudiantes por la razón de esta pandemia. Y también, pues, a los papás y los maestros. Esto también los ha impactado muchísimo a ustedes también. Y yo antes, hace muchos años, fui maestro y no sé cómo lo hacen ahora. Yo sé que es un trabajo muy difícil, especialmente ahora, pero es un trabajo de amor. Es un trabajo que viene del corazón y por eso están allí. Y me da mucho gusto que estén allí, Rosa, especialmente por tu trabajo que estás haciendo como maestra. Me da mucho gusto también Miguel Hernández y mi compañero Luis Olmedo por la perspectiva
de las organizaciones no lucrativas y que siempre estamos luchando. Y sí, el racismo todavía existe. El racismo existe en nuestras instituciones, a todos los niveles de gobierno y también tal vez con la pandemia, ¿verdad? La pandemia, pues, estamos luchando en contra de la pandemia, pero por la razón de la pandemia nos ha impactado en nuestra salud y también en la economía y en nuestros trabajos. Y finalmente, pues, la perspectiva médica. Ana, muchas gracias y me da mucho gusto que estás trabajando por un doctor que está tratando de ayudar lo más posible. Y gracias también por su trabajo que está haciendo 12 horas al día. Yo sé que es mucho trabajo y pues estás ahí porque quieres ayudar a la gente. Y si gente quiere saber más información, pues tenemos el website RUHealth, RUHEALTH.org. Es un website con el condado de Riverside. También me pueden llamar a la oficina 760-863-8211. 760-863-8211 para darles más información. Si tal vez es difícil navegar por el website o si tal vez no tienen la infraestructura de internet, también nos pueden llamar y también pueden llamar a 211-211. Ahí también tenemos gente tratando de ayudar a la gente a registrar para la vacuna y también darles información. So con eso, pues muchas gracias a todos y sigamos adelante en esta lucha. Gracias por estar aquí. He visto que Esmeralda también ha estado lista para dar información. Sí, hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme al foro y también quiero dar gracias a, como dijo el supervisor Pérez, a todas las personas que compartieron su historia y compartieron información que es muy crítica para toda nuestra comunidad. Yo también fui víctima del COVID-19. Afortunadamente, aunque mis síntomas fueron un poco más fuertes que el flu regular, yo estuve en cama casi 2 semanas y estuve en cuarentena por varios tiempos y he visto directamente el impacto. Gracias a Dios, yo estoy privilegiada y no perdí salarios, no perdí mi aseguranza, tengo beneficios, pero reconozco que muchas de nuestras familias en el Valle, en la ciudad de Fresno, cuál es la que yo represento, yo soy concejal del Distrito 1, muchas de las familias que yo represento han perdido sus trabajos, han tenido pérdidas en sus salarios y están batallando. Y es por eso que a mí me da mucho orgullo que puedo reportar que el Consejo de la Ciudad de Fresno, aunque nosotros no tenemos la jurisdicción del Departamento de Salud como los condados, nosotros hemos hecho nuestra parte. Nosotros con los 92 millones que recibimos del gobierno federal, añadimos sitios para que familias que no tengan seguro, que son inmigrantes, puedan tener acceso a las pruebas más fácilmente, porque el plan original que tuvo el condado de Fresno no daba tanto acceso a nuestras familias trabajadoras y a las familias de bajos ingresos, y es lo que tratamos de hacer. También porque reconocemos todos los diferentes impactos de nuestra comunidad, hemos invertido dineros para hacer distribuciones de alimentos. Hace unas horas yo terminé de hacer una distribución de alimentos en mi distrito. Nosotros hemos puesto $5 millones para esos esfuerzos. La ciudad de Fresno continuará trabajando con escuelas y con las organizaciones no lucrativas para dar alimentos a nuestra comunidad. Lo único que tienen que hacer es presentarse a uno de los sitios. No estamos preguntando ninguna información. Si hay necesidad, vayan a hacerse fila en cada sitio de distribución. Tenemos más de 300 familias que podemos servir. También hemos pasado, igual como en el estado y ahora a nivel federal, un moratorio para que no los desalojen a las familias trabajadoras si están, si perdieron o no pudieron pagar su renta por los meses de atrás por pérdidas de trabajo o de salarios. Y también
para ayudar a las familias que no se atrasen tanto. Hemos hecho una inversión de $5 millones para tratar de ayudar a pagar la renta a las familias. Nosotros estamos trabajando con 5 organizaciones no lucrativas en Fresno, que ellos están dando estos pagos de renta o de casa a los a las personas que han estado impactadas por el COVID. También estamos prohibiendo mascarillas y hicimos un programa, una inversión de varios millones de dólares para trabajar con organizaciones no lucrativas para que ellos puedan trabajar directamente como personas de la comunidad con estos sitios donde están dando las pruebas del COVID-19 para ayudar a dar lo que se llama quarantine relief. Si hay una persona que ha perdido de trabajar o tiene que ponerse en cuarentena por 2 semanas o 3 semanas, estas organizaciones tienen fondos que la ciudad de Fresno dio para que suplanten esas pérdidas y no se atrasen con la renta o puedan pagar su comida. También estas organizaciones les van y les llevan comida a su casa cada 2 o 3 días durante la cuarentena si han sido impactados y están COVID-19 positivos. Nosotros queremos que las personas estén en cuarentena y no se tengan que preocupar de salir a la casa. Los trabajadores comunitarios van y los llevan a la casa de las personas o las familias que han sido positivas. Y eso fue un esfuerzo realmente de la comunidad y es por eso es muy importante tener estos foros comunitarios, porque esas ideas no solamente vienen de los líderes electos, de los políticos, sino de la comunidad, de escuchar cuáles son los problemas y cómo podemos arreglar esos problemas. Por eso me da mucho orgullo que en la ciudad de Fresno hemos podido hacer unas inversiones. No es suficiente para arreglar todo, pero estamos haciendo lo que podemos para ayudar a nuestra comunidad. Esperamos que en estas semanas que vienen también podremos hacer un fondo para proteger a las personas que están a riesgo de desalojo, para poder defenderlas con abogados. Eso es algo muy importante para la comunidad de Fresno y esperamos recibir el apoyo de las familias y también de las organizaciones no lucrativas para asegurarnos que nuestras familias no sean desalojadas durante esta temporada y terminen en la calle. Gracias a todos por esta oportunidad. Si quieren contactar para más información, pueden llamar a mi oficina al 559-621-7817. Nosotros estamos para servirles. Con cualquier duda, también pueden ir al sitio web de la página de la ciudad de Fresno. Lo incluí en el chat, donde pueden ir a ver los varios recursos. Pero pueden llamarnos si tienen preguntas de dónde será el próximo evento de distribución de alimentos o cómo se pueden contactar con una de las agencias que están ayudando a pagar la renta que está atrasada de las familias que viven en la ciudad de Fresno. Y no estamos preguntando su estatus migratorio, nomás pedimos que sean de la ciudad de Fresno y que estén en necesidad. Gracias. Thank you for sharing. I think if you wouldn't mind just recapping really quickly in English, just what type of help is available and where people can go in Fresno. We had several requests on Facebook for there to be an English version of just what type of help is available and where people can go for it. So some of the help that I have outlined was that the city of Fresno has invested about $5 million in food distribution. So myself, along with other community organizations and some of my other colleagues throughout the city have food distributions where any family that lives in the city of Fresno that is in need can show up. No questions asked. You open up your trunk and we give you food. So you can go to fresno.gov/coronavirus. You can find information there or you can contact my office. I will put the phone number in the chat so you could have that information. We're also doing a housing retention program where we've invested $5 million to make sure that families in Fresno, if they are behind in rent, they can apply. We've partnered with 5 CBOs in the city of Fresno that are taking applications and assessing whether
the family is in need. We will also be, we just recently received $15 million directly to the city of Fresno, so we will continue this housing retention relief program to ensure that families don't end up homeless. Lastly, we have also launched what we call a COVID equity program in partnership with a number of some of our CBOs or the community-based organizations where they are essentially the promotoras, the community health workers, connecting with families. And if folks that are COVID-19 positive need quarantine relief, that means if you lose wages for 2 weeks or you need money for food because you've lost wages or you need to pay whatever bill or you need money for meds or whatnot, the quarantine relief is available for those families. But those CBOs are working directly with the families once they get tested and they are found to be COVID-19 positive. Aside from that, the last thing that I mentioned was that the city of Fresno is working to provide legal counsel for families that are at risk of being evicted. So we are working through details with the council and the CBOs, and we're hoping to bring some resources so that those families that are at jeopardy of losing their home have some type of legal representation. So we ask folks to support those efforts as well as the CBOs. Thank you so much. And as we go through this pandemic, we are going to be figuring out better ways to pull together our resources and distribution and all of that. Is there any other official who'd like to share information about where their community members or neighborhood can go to receive help? De parte del Comité Cívico, sí me gustaría invitarles a los que viven en el Valle Imperial, o hasta en áreas de Coachella, si les podemos hacer llegar a través de nuestros socios en Coachella, antibacteriales y cubrebocas, tenemos bastantes, hemos estado repartiendo, pero sí tenemos ahí suficiente para seguir repartiendo. Si hay algunos voluntarios que se quieren comunicar con nosotros, les podemos hacer llegar, o pueden levantar en nuestras oficinas. Nosotros continuamos dando apoyo económico, como les hicimos, de cantidad de $500 a indocumentados, inmigrantes y refugiados. Tenemos ese apoyo. Lo hemos dado en el Valle Imperial, también en la parte este de Coachella, entre la comunidad purépecha. Pero los que están en Coachella o en otras partes del estado, les aconsejo que pregunten quién está repartiendo dinero de GSER, que es Grant Makers Concerned with Immigrant Rights. Así se llama lo voy a poner aquí en el chat en un momento. Hay muchas organizaciones que están repartiendo estos dineros. No son dineros de gobierno, son dineros de fundación y no hay ningún riesgo de que sea una carga pública o que le den seguimiento a alguna agencia de gobierno. Son dineros de fundaciones privadas que se están repartiendo. Creo que ahorita hay otros 25 millones que se recaudaron y se van a repartir a diferentes organizaciones a nivel estatal. Pregunten, si escuchan por ahí de algo, pregunten, o si no, acérquense a alguna organización que esté manejando esos dineros para que sepan dónde están la comunidad que necesita estos dineros. Y pasen la voz, porque muchas veces no alcanza una organización a llegar a todas las esquinas de las diferentes regiones, de los diferentes valles de todo el estado. Así que. Pues gracias a todos por reunirse hoy en esta noche para escuchar de nuestra comunidad, lo que están viviendo ahorita. Y esperamos reunirnos otra vez para buscar soluciones, más soluciones para nuestra gente y seguir adelante. Un último comentario, si puedo. Nomás que estamos live y la gente en Facebook aquí en el condado de Merced. Mañana, jueves, va a haber donaciones de comida para la gente que está batallando con ingresos ahorita. Es muy importante que sepan. Lo puse también en el chat. En el United Methodist Church en la ciudad de Merced, 899 Yosemite Parkway.
va a haber donaciones de las 12 a las 3 de la tarde. Tomorrow at United Methodist Church, 899 Yosemite Parkway in the city of Merced, we will have food donations for people that are suffering with low income and are unable to, you know, have a job or, you know, if you need. 899 Yosemite Parkway in the city of Merced. So also we need volunteers. I know the pastor, ella, Luna, necesita voluntarios para ayudar earlier at 10 to 12 to help out put the boxes together and all that. So hopefully we can get some volunteers, but if you need food, please come to 899 Yosemite Parkway in Merced. Thank you. Well, thank you. Thank you to everyone who participated. Gracias a los que participaron, a los que usaron su voz para alcanzar a más gente con esta información y para sentirse un poco más unidos durante esta pandemia. Thank you, Danielle, too, for, you know, we're all going to try to walk through this together. So thank you all for sharing your stories and for helping give us perspective on what all of us are going through as a community. And we hope to see you at a future forum, and we'll be able to nail down topics a little bit more thoroughly as we continue with the series of forums on COVID. All right, all. Well, have a good night. If you need to contact us, feel free to email me, Karina@cncedfund.org, for any updates or future orientation that you might need. Thank you, and we'll see you at the next one. Ana, yo trabajé contigo en la CNC en Coachella. Yo trabajé con Ana en la CNC en Coachella haciendo encuestas hace como 10 años, 8 años. Creo que ya se fue Ana, pero le voy a recordar. Sí, yo creo que trabajaba Ana de supervisor y su hermana eran las que nos coordinaban en la oficina de Poder Popular. Pues muchas gracias, señora Salazar, por haber compartido, y señora, pues dice María Galindo y María Cepeda, las dos, por haber estado presente también. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Me dio gusto estar con ustedes. Y si hay alguna otra cosa que quisiera compartir, pues nosotros en cualquier tiempo estamos a sus órdenes para seguir compartiendo algo que ustedes piensen que sería bueno para la comunidad enterarse. Especialmente nos dio mucha ayuda saber que había mucha discriminación hacia la gente que haya tenido COVID en especial. Y eso fue algo que no habíamos comprendido hasta que no nos dijeron que eso es lo que estaba pasando. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches. Hasta luego, hasta la próxima. Y cualquier cosa, ya tienen mi número. Nos echan una llamadita para seguir adelante. Adiós. Okay, adiós.